Está en proceso de creación de una próxima ley aprobada por el Senado que recuperará al menos un millón. Que se promuevan intercambios publicitarios a cambio de los alimentos inconsumibles. Gracias. Alemania, tiene la palabra. Tecnológica para la preservación de los alimentos con el uso de chips electrónicos en los envases de productos alimenticios que indican la condición del alimento en función del tiempo, reemplazando. Sé que todos ustedes saben que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030, el tema de eliminación del hambre es el punto número uno. Sentencia emitida respecto del caso entre. Bueno, SILA es un gran evento que convoca a jóvenes de las Américas para reflexionar acerca de los problemas de carácter mundial y poder buscar soluciones a esos problemas. Como se trata de personas muy jóvenes que están en un proceso de formación, digamos, representa una gran oportunidad para desarrollar destrezas que tienen que ver con dominio de contenidos acerca de esos problemas de carácter global en el ámbito económico, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, en lo cultural, en lo ambiental. El poder conocer exactamente cómo es que en un escenario internacional como es Naciones Unidas se abordan estos temas. Por tanto, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad para desarrollar competencias, competencias que tienen que ver con desarrollo de la oratoria, con capacidad persuasiva, ¿no? Con dominio, insisto, de estos temas de carácter mundial en busca de soluciones. O sea, va desarrollando en ellos unas ciertas capacidades que van más allá de lo que se puede aprender en las aulas y por tanto los va convirtiendo en ciudadanos globales, que es como debe ser en el mundo contemporáneo. Por tanto, para mí SILA representa una especie de revolución o transformación en las formas del aprendizaje, en la forma de intercambiar y compartir acerca de problemas de carácter mundial. El método del lapicero no funciona. La concientización sobre la huella de carbono. ¿El tipo de electricidad que está utilizando?